Continuando con la inauguración de importantes obras en el sector del Gran Pajonal o Venteni, la Municipalidad Provincial de Atalaya entregó aula completamente implementada a la comunidad nativa de Quiteriabo. Con ello se benefician niños y niñas de la nación ashénica de nuestra provincia. La regidora, que estuvo acompañado de su colega Brando Agurto Mesa, natural de Oventeni, dijo además que la presente gestión seguirá invirtiendo recursos para seguir mejorando la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este año hemos tenido un recorte monetario de presupuesto. Por eso él para viajando, gestionando para sus proyectos, para que sus comunidades no se queden sin proyectos. Es así que hoy día esta bonita infraestructura que se encuentra, me alegra mucho y lo llevo en el corazón lo que dice la directora. 30 años han pasado para poder venir y estar ahora en un centro educativo tan bonito, tan cómodo. Nuestro alcalde siempre dijo, ¿por qué en las comunidades pueden haber escuelas menos que en la ciudad, sea de calidad? Si los niños son, todos son niños que quieren estudiar. Hay que hacer en las comunidades unas buenas escuelas para que ese niño se sienta bien y los padres de familia tengan más entusiasmo de mandar a sus hijos a un buen colegio, a una buena escuela. En todos los gobiernos del señor alcalde, él es muy preocupado por la educación. Ya le estoy acompañando, es el quinto año que le estoy acompañando y he salido a inaugurar, no hay una comunidad que no tenga una obra de Pacho Mendoza. 282 comunidades tenemos en la provincia y él muy preocupado por todos, de dejarles algo, sobre todo se preocupa muchísimo por la educación. La obra Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 65138-B de la Comunidad Nativa de Quiteriabo, Raimondi, Provincia de Atalaya, ejecutó la construcción de una aula para el nivel primaria, una dirección, más dos letrinas sanitarias y mobiliarios, en los cuales se invirtió 260.646.43 nuevos soles, generando 532 jornales de mano de obra local. El objetivo central es atender y mejorar la infraestructura educativa del nivel primaria con la construcción de los ambientes académicos adecuados. Por ello, las autoridades educativas y comunales agradecieron la gestión del alcalde Pacho Mendoza por pensar en la educación de los niños, que son el futuro de la provincia y el país. Ahora se ha cumplido. Es el trabajador que ha sido. Eso me gusta. Apoyar, estamos queriendo seguir más adelante, que queremos todo. Más bien yo agradezco al profesor, ella que me ha hecho todo, que me ha apoyado del profesor. Más bien yo agradezco todo al profesor. Nosotros le hemos ofrecido tanto con este para que haga en escuela doble de material de escuela, ¿no? Más bien ha cumplido. Muchas gracias por ustedes. Ha cumplido Pacho Mendoza. Ojalá que haga y hacerle llegar por este Pacho Mendoza que me ha apoyado en la escuela, que ha hecho un doble de escuelas que acá en Quiteriabo. Gracias a ser presente. Ahora tenemos esta escuelita tan hermosa, tan bonita, que 33 años de servicio magisterio, nunca he trabajado en este local. Ahora voy a trabajar, pienso trabajar hasta de mañana mismo. Qué alegría me da de ver así. Yo sé que hay un buen desarrollo y cuántas cosas para poder trabajar con los alumnos en esta estructura tan hermosa. Gracias a la señora América, le pido que le haga llegar mis agradecimientos a ella y a los padres de familia también que apoyaron con sus esfuerzos, sus trabajos. Y somos unidos, acá en Quiteriabo somos unidos. Y por eso yo digo que vamos a lograr más cosas de lo que ahora estamos teniendo. Debemos agradecer esta obra que hizo nuestro alcalde, Pacho Mendoza, más conocido como Pacho Mendoza. Agradecemos que esta obra se haya hecho realidad. Señores padres de familia, a partir de hoy, sus alumnos, sus hijos, estudiarán en un local más adecuado, donde ellos podrán estar más cómodos y sé que aprenderán mucho más. Estarán más concentrados en sus clases porque están estudiando en un lugar más cómodo para que ellos se sientan bien. Esas cosas debemos agradecer a nuestro alcalde. A las personas se les juzga por los hechos, no por lo que dicen. En este caso tenemos una obra concluida y una bonita escuela.
Para eso quiero pedir a todos, padres de familia, un fuerte abrazo para nuestro alcalde provincial. Los pobladores de la comunidad nativa de Quiteriabo quedaron contentos por las aulas que utilizarán ahora sus hijos. Luego participaron conjuntamente con las autoridades provinciales del rompimiento del tradicional champán, develación de la placa recordatoria, el brindis de honor y un delicioso almuerzo de confraternidad. Todos arriba, abajo, al centro y adentro.